los dientes, mi cara y me voy a maquillar un poquito, no mucho. Me voy a cambiar. I'm gonna spoil my tía. And I think if she wants me to do her pedi, then I'll do it for her. Entonces quiero ir yo personalmente a su casa y le quiero pintar sus uñas. Or like at least paint her nails. I'm just gonna take you guys along and... Mami Mago. She's probably outside. Que digo que a lo mejor está afuera. No, no, no. Sí. Parada porque traigo estacas para que me las levante, pero normales. Ya se acabó, dijo María Vivana. Acabó todo, ah, no, este caches, voló todo. Yard selling. Me acuerdo cuando éramos más chicos, mi papá nos llevaba las yo. Eran casi los sábados. Íbamos y buscábamos cosas, o a veces ni comprábamos, nomás íbamos y mirábamos lo que tenían, o igual iba y buscaba algo que él necesitaba. Y entonces me recuerda a los viejos tiempos. Y ya después de que compremos lo que vamos a comprar, les enseñé un haul. Y luego ahorita también me levanté de volada y les hice un desayuno con jamón, huevo y queso. Y ahorita les enseño. Voy a desayunar y luego de ahí ya nos vamos a ir. Turn on the car. Found this little thing. I'll show you guys later, but this is our first stop. So we're going to our next Brenda found these shoes right here. Try them on, they're $1.
It's like old school, like la camarita chiquitita. ¿Qué andan haciendo? Andan yardeando. Andamos yardeando aquí nomás, pasándola un ratito. Hola otra vez, mi gente hermosa. Ya llegamos de estar yardeando y unas cositas de que encontramos cuando estaba yardeando fue esta cosa. Yo creo, me imagino que son como para unas pelotitas cuando uno juega golf o el pool, if that's the right word. Pero me gustó porque hace mucho, mucho tiempo he estado buscando como un shelf para poner los esmaltes porque nos gusta pintarnos las uñas. Y entonces siempre la teníamos en una canasta, entonces no me gustó eso. Porque tienes que estar buscando y tienes que estar escarbando hasta abajo para encontrar el color que quieres. Entonces una idea que se me dio fue esto, like, no importa porque tiene para como hoyitos aquí. Like, eso no importa porque puedes poner un esmalte y así se van a mirar más. Y luego otras cosas, otra cosa que también encontré, esta carriola para perro que encontré está literalmente como nueva. Tiene su etiqueta aquí, tiene todavía hasta el papel de cuando compra una de las cosas, que se llama de Pet Gear. No sé cuánto originalmente cuesta, pero ahorita les investigo y ahorita les digo. Y luego está súper, súper livianita. Se dobla. Lo único que tiene es porque tiene pelos aquí. Pero ahorita le voy a dar una limpiadita con un lint roller y va a parecer como nueva y como que nadie la hubiera usado para su perro. Entonces me gustó y fue $10 por lo que pagué por esto. Y por el shelf ese que les enseñé, pagué $1 en total, me gasté $11 porque es todo lo que encontramos. Hubiera querido encontrar más cosas, pero no me llamaban la atención, entonces por eso no los compré. But there were really, really good stuff out there. No fue en el yard selling ahora. Una cosa que había encontrado en una boutique aquí cerca de mi casa. Hace mucho tiempo también he tratado de buscar unos jars que me llamen la atención. Y entonces encontré estos. Literalmente están nuevos, de una boutique. Lo compré. Pero como a mí me fascina el dorado, a mí casi el rosita y el silver no me gusta para nada. Agarré la caja y me costó por 4 jars, pagué $33, $32, no me acuerdo muy bien. Pero las tapaderas no me gustan porque son color silver, entonces las voy a pintar color dorado. I'm gonna paint this gold. Y luego de aquí de adentro les puse una cinta para que cuando los pintara no se manchara lo de que va así cuando tapa uno el jar. Solamente quiero lo de afuera, no lo de adentro. Porque obviamente voy a poner comida adentro del jar. Entonces solamente quiero afuera. Y ya que si cuando se vaya despintando, pues lo vuelvo a pintar. No le pasa nada. Si te gusta algo, no tengas miedo de pintarlo, porque igualmente le puedes transformar su imagen en cómo lo vas a ver tú. Si es color negro y no te gusta, y te gusta el color, no sé, rosita, verde, el color que te guste, no tengas miedo, compra un simple spray paint y píntalo, like, no le va a pasar nada.
voy a retocar al shelf ese para los esmaltes blanco otra vez para que no se mire medio cafezón. I think for my final coat, I'm gonna add a little bit of gold. So this is how it turned out. So meanwhile, everything else is drying. I'm gonna lint roll the stroller so there won't be no more hair for like my puppies. Do we even fit? They do fit. Ay, qué hermosa se mira allá adentro. I mean, they're tiny. Do they even fit? Ay, qué hermosa. Oh, hi Lily. Hi Lily. Look, I have a little bacon for you. I have bacon for you. Yummy. Yummy. Here, Lily. Here we go. Ellie's. Ay, qué rico. Ellie doesn't want bacon. What's wrong, Mama? You don't want bacon? You don't want bacon today? I'm going to save it for her today. What's wrong? You look sad and you look scared. No. Rico, why are you eating your sister's bacon? Rico. His bacon is literally down here. Go eat your... Your daddy, Pedro? Yep. With three. Guys, I have a bad news. All these nail polish do not even fix. Will be, since I do cakes, I think I'm gonna put all the tips on top of this. So let's see how that works. So my backup plan is, since I have this where I keep all my tips, sometimes it's kind of hard because I still have to like look for them. I could have this as well as this. So like for my bigger tips, I could keep in here and they actually fit. So that's a good thing. This is my backup plan. I'm gonna put all my piping tips on this shelf. I do have more, but these are smaller. And I need to organize all of these stuff. Stuff that I use for all the cakes. Honestly, let me know what you think about this. I love it because it's gold and it's glass. I'm obsessed with the color gold, and I'm gonna add sugar, flour. Once again, muchas gracias por haber visto todo este video. Gracias por su compañía, gracias por su apoyo.